Hola personitas especiales, el día de hoy les traigo una receta de un delicioso espagueti con carne molida. Las medidas que les voy a dar no son exactas, pero les voy a decir más o menos qué tanto le voy a poner de cada cosa. Ya ustedes deciden si le ponen más, si le ponen menos, es al gusto. Así que comencemos. Vamos a necesitar espagueti. Como pueden ver, el mío ya está cocinado y se ve de este color porque es integral. Y estoy utilizando media bolsita. Media libra de carne molida. Es opcional si ustedes quieren de pollo, de pavo. En mi caso estoy utilizando de res. Una taza de tocino italiano. 4 tazas de salsa de tomate. Un poquito de pasta de tomate. Una cebolla mediana picada en trocitos. 2 cucharaditas de aceite de oliva. Para sazonar utilizaremos caldo de pollo en polvo y unas 5 a 6 hojitas de albahaca picadas. También utilizaremos orégano seco. Acompañaremos nuestra pasta con pan de ajo. Así que necesitamos pan italiano de 4 a 5 ajos finamente picados, perejil finamente picado, aceite de oliva, un poco de sal de ajo. Yo utilicé ese instrumento para los ajos. Por cierto, lo compré en IKEA por si a alguien le interesa. Y muy simple, hacemos esto y miren cómo sale. Solamente retiramos con un cuchillo. Vamos a precalentar nuestro sartén a temperatura media. Ponemos un poco de aceite. Y ahora nuestra carne molida. Que se cocine un poco nuestra carne y después pondremos el tocino italiano. Ahora ponemos nuestro bacon italiano o panceta. Nuestra cebolla. Y vamos a dejar que se cocine un poco. Después de que se hayan consumido los juguitos que soltó la carne y nuestra cebolla, ahora sí llegó la hora de ponerle nuestra salsa de tomate. Poco de nuestra pasta de tomate, aproximadamente lo de 2 cucharaditas. Si no tienen pasta de tomate, está bien, así igual les quedará delicioso, no importa. Ahora mezclamos y ponemos nuestro caldo en polvo. Y nuestro orégano y albahaca. Mezclamos perfectamente. Y vamos a dejar que se sazone todo esto. Mientras este está listo, vamos a preparar nuestro pan de ajo. Ahora mezclaremos nuestro ajo con el perejil. Un poco de sal de ajo y el aceite. Así mezclamos todo.
poner nuestro pan en una charola y pondremos con una brocha nuestra mezcla. Y llevaremos al horno. Vamos a precalentar nuestro horno a 450, unos 5 minutos, ya que esté bien caliente el horno. Metemos nuestro pan, lo dejaremos alrededor de unos 5 minutos, después lo sacaremos, lo volteamos y lo cubrimos con la pasta que previamente hicimos de ajo, perejil y aceite. Lo llevaremos al horno por alrededor de unos 3 minutos. Ha estado hirviendo ya nuestra salsa como por 20 minutos más o menos. Ahora vamos a agregar nuestro espagueti, que como les dije, el mío es integral, pues ustedes pueden utilizar el normal. Y vamos a mezclar nuestra salsa con nuestro espagueti. Después de haber mezclado perfectamente nuestro espagueti con nuestra salsa, ahora sí le podemos apagar al fuego y simplemente vamos a servir. Ya que servimos nuestro espagueti, si gustas le puedes poner un poco de queso por encima. Vamos a decorar con unas hojitas de albahaca. A mí me gusta esta de aquí. Acompañar nuestro espagueti, nada mejor que un delicioso vino tinto. ¡Buen apetito! Espero y les haya gustado la receta. Pruébenla, les encantará, se los juro. Personitas especiales, no olviden suscribirse y regalarme un like. Muchas gracias por verme. Dios los bendiga. Les voy a compartir mi ingrediente secreto, que es hacerlo con mucho, mucho amor. No importando lo sencillo que sea su platillo, siempre háganlo con amor y verán qué delicioso les va a salir.